La situación en Chivas está peor que nunca, pero incluso yo diría que cuando fueron últimos de la tabla porcentual. Lo único que lo salva es un seguro de vida que se llama Dorados. Hace poco dije que Chivas no jugaba mal y que era una cuestión de tiempo para que los resultados empezaran a dar. Lo que me da coraje es que no es una mentira. Chivas ha tenido en sus manos la posibilidad de mejorar. Han sido superiores, han ido ganando incluso por 2 goles. Han tenido superioridad numérica y no pueden mantener un resultado. Y eso es algo que al aficionado le molesta, es algo que le duele. Ilusionarse que cada fin de semana estén tan cerca de la victoria y que no lo consigan por sus propios errores. No porque el rival necesariamente haya sido mejor que ellos. No ganan, pero tampoco les ganan. Para mí, Chivas está panicado. No hay confianza, no hay motivación. Está comprobado que así es casi imposible que se den los resultados. Yo creo que la calidad del equipo no tiene nada que ver con los puntos que llevan ahorita. ¡Fuera Almeida!, gritaban ayer en el estadio. ¿Es en serio la solución que creen que se debe hacer para Chivas? O sea, si hoy se va Almeida, ¿creen que mejore las cosas del equipo? Yo no lo creo. Lo que sí es que Almeida demostró una gran falla que todos, pues en Guadalajara, temían. Y es que no conoce ni está identificado con lo que es Chivas. Ayer dijo que era complicado porque Chivas solo juega con mexicanos y los demás equipos, pues bueno, son como mini selecciones. Pues habrá que informarle al señor Almeida que con puros mexicanos el Guadalajara fue por mucho tiempo el equipo con más campeonatos del país. Y que con puros mexicanos sigue siendo de los más importantes. ¿Qué tienen los argentinos que los mexicanos no? ¿Qué tiene el extranjero de diferente? ¿Tienen otra pierna? ¡No! Esa no es una excusa y que mejor no la use, porque es algo que no va a cambiar en el Guadalajara, es parte del orgullo. La diferencia que yo encuentro es la mentalidad, que algo que también es parte del trabajo del señor Almeida. Y mentalidad, algo que me puso a pensar, ¿en serio habrá alguien, una persona, incluye a los directivos, habrá alguien que en serio le duela la situación de Chivas? ¿Habrá alguien que en serio tenga bien puesta la camiseta en el equipo?